se van y se, hay gente, llega gente eventuales que trabajan por temporada, pero en sí quedan como unas 15 familias que reubicar, que la verdad quisiéramos que sí se les entregan sus viviendas para que no tuvieran estos contratiempos. Y ya lo miraban, pues ahora sí por los niños de la escuela, que es lo principal, ya no tanto por las personas mayores, ya porque lo ven adelante por los niños a futuro. Y ya hay pues bastantes a los que se les ha entregado vivienda en la zona de Manzanillo. Sí, ya han entregaron sobre unas 10 viviendas, 15, 10, 12 viviendas, y quedaron pendientes una ahí que entregar. En su momento las personas no recibieron, no las agarraron, porque la verdad fueron víctimas de engaño, que les iban a despojar sus casas, quitarles sus parcelas. Entonces la verdad pues las personas tuvieron temor, valoraron las cosas y todo, y pues ellos aquí puestos al rancho. Pero ahorita que ven la realidad es que pueden tener su casa acá y pueden venir a trabajar, pero ya en temporal de aguas, retirarse para allá, pues ya es muy diferente. Así ya me han es pedido. ¿Cómo han estado ustedes viviendo? Sí, ¿no? Sí. O sea, los que tienen ya casa en Manzanillo, sí, pues se van allá a vivir. Sí, y luego estamos por aquí, ahorita en la temporada, que ya viene la temporada de hortalizas, pues ya nos recogemos otra vez a plantar, a sembrar aquí. Tengo unos platanitos aquí, pero pues ahí se acabaron, pero ya viene la temporada de hortalizas, hay que entrarle ahora de lleno la siembra de hortalizas y ya luego, pues otra vez para atrás.